Hola queridos amigos, bienvenidos a un video más, aquí en su canal de noticia favorito. Hoy México pierde a un gran leyenda del fútbol, el país lamenta esta decisión. Quédate hasta el final de este video, donde te vamos a contar todos los detalles de esta noticia, pero antes no olvides suscribirte a nuestro canal y activa la campanita de notificaciones, para que te enteres de todas las noticias de la actualidad y el espectáculo, que subimos a diario. El Pistache estuvo desde 1951 hasta 1970 con el conjunto rojinegro, año en que se retiró como futbolista para continuar su carrera como director técnico. Alfredo Pistache Torre falleció a los 87 años, compartió el Atlas a través de un comunicado, mismo en el que emitieron su respeto y reconocimiento a quien fuese una de las grandes leyendas del club rojinegro y de las pocas que ha visto los tres títulos de liga de la institución tapatía. Con mucho dolor y el corazón partido, lamentamos profundamente tu partida, Alfredo Pistache Torres. Descansa en paz, estaremos agradecidos de por vida por todo lo que nos diste en tantos años. Serás eternamente rojinegro, escribió el Atlas en su cuenta de Twitter. De más, compartieron una imagen donde lo despidieron a nombre de todo Grupo Orlegi, dueños de la academia. Orlegi Sports y Atlas FC lamentan profundamente el sensible fallecimiento de Alfredo Pistache Torres, leyenda emblemática de nuestra institución. Acaecido recientemente el 10 de noviembre de 2022. Hacemos extensivos nuestras condolencias a familiares y amigos, rogando a Dios su eterno descanso, escribieron en la imagen. El Pistache Torres fue el primero en pisar la cancha del Estadio Jalisco en su inauguración ocurrida el 31 de enero de 1960 entre el Atlas y el conjunto argentino de San Lorenzo de Almagro. Además, el Pistache estuvo desde 1951 hasta 1970 con el conjunto rojinegro, año en que se retiró como futbolista para continuar su carrera como director técnico. Vivió los tres descensos del Atlas, el primero como jugador en la temporada 1953 a 1954, mismo en el que lograron ascender un año después. Ya como técnico, se ganó el apodo de «bombero» de Atlas, esto porque cada vez que el equipo descendía lo buscaban para que volviera al club y así lograr ascender a Primera División, algo que consiguió en las temporadas 72 y 79. De igual forma fue convocado a la selección nacional para formar parte del tricolor que jugó el Mundial de Suiza 1954. Hemos llegado al final de este video, pero tu opinión es lo más importante para nosotros. Quiero invitarte a que comentes aquí en la caja de comentarios. Suscríbete en el botón que ves en pantalla y haz clic en la campana gris para que estés notificado o notificada de las mejores noticias. Nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.